Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel de Un Encuentro con la Verdad y de luisjovel.com. En este día, que es el segundo día de la conferencia de N.T. Wright, estoy aquí con Charlie Fletcher. Él ha sido misionero de México por 10 años, de aquí de Australia, como también fue mi compañero de clase, de muchas clases que tuvimos durante el seminario. Así que, Charlie, ¿nos podrías decir un poquito de tu persona? Cómo no. Gracias, Luis. Gracias por la invitación. Mi nombre es Charlie. Vengo de aquí, de Melbourne, en Australia. Soy cristiano desde los 18 años, que quiere decir desde el 91. Y estoy casado. Mi esposa Kathy y yo tenemos dos hijos, Jonathan y Harry. Y el segundo, Harry, el menor, es mexicano, porque tuvimos el gozo de vivir y servir 10 años en el trabajo del Evangelio entre estudiantes en México, en la Ciudad de México, desde el 2001 hasta el 2011. Y ahora radicamos nuevamente aquí en Australia y trabajo en el seminario Ridley, dando clases de misión y de Antiguo Testamento ahí. Ya, yo solamente sabía de misiones, ahora esto no era revelación. Antiguo Testamento también. Solo un poco. Un poco. Charlie, ¿qué pensás que esta clase de conferencias ayudan a tanto nosotros que somos estudiantes y que, bueno, en tu caso ya sos también profesor, y al pueblo en general ayuda, y en particular a la gente habla hispana, en la cual yo estoy tratando de ayudar e introducir a esta clase de eventos? De acuerdo. Pues N.T. Wright ahora es un escritor cristiano muy conocido, y escribe sobre todo acerca del Nuevo Testamento y del apóstol Pablo, sus cartas. Y creo que el poder escuchar a N.T. Wright en estos dos días ha sido de gran beneficio para nosotros, en parte porque siempre es bueno tener la oportunidad de escuchar a escritores bien conocidos en persona y poder interactuar con ellos y con sus ideas. A veces es fácil escuchar, ¿no?, lo que los demás dicen, de las opiniones de un escritor, de un hablador, y es bueno poder interactuar personalmente con sus ideas y con ellos. En particular, estos dos días, porque dos cosas me han gustado mucho de lo que Tom o N.T. Wright ha hecho. En cuanto al lado académico, hoy en día hay mucha especialización. Entonces muchos escriben de un tema muy preciso y de manera minuciosa, pero no vinculan su tema, su especialidad, con los grandes temas del pensamiento cristiano o la gran historia de la Biblia. Y Tom en estos días ha intentado hablar de la narrativa global de la Biblia, de los propósitos de Dios, desde la creación hasta la nueva creación, y cómo encajan Jesús y Pablo en esa historia. Y creo que para que podamos tanto entender la palabra y los propósitos de Dios, también para que podamos comunicarlos bien, es clave poder entender esa gran narrativa, la historia de la Biblia y los planes de Dios. Historia bíblica, teología bíblica. Es sí, muy importante. Sí, es lo que muchas veces llamamos la teología bíblica, ese esfuerzo por entender no solo los temas de los que habla la Biblia, pero también el progreso de la historia, los propósitos del Señor y de los diferentes temas, cómo se van desarrollando a lo largo de la Biblia y a lo largo de la historia, de la acción de Dios. Y una última pregunta, porque tenemos a Jung, que es el camarógrafo, que ya está cansando un poco con las manos. Él es de Corea. Aquí soy salvadoreño y aquí él es de Australia, así que somos una ciudad bien multicultural. Y Charlie enseña con respecto a la misión. ¿Y qué crees que ayuda a esta clase de conferencias que N.T. Wright está exponiendo para la misión para predicación? Pues algo lindo que Tom ha enfatizado estos dos días también ha sido en cuanto a cómo debemos entender a Jesús en el contexto de la historia de Israel. Y él ha enfatizado que desde el comienzo de Israel, con el llamado de Dios hacia Abraham, el propósito de Dios a través de Israel ha sido bendecir a Israel para bendecir al mundo. Entonces, cuando Jesús viene como el Mesías,
judío viene también como salvador del mundo. Y entender esa gran historia, creo que nos debe alegrar al entender ese propósito misionero de Dios desde el principio, y también nos debe dar mayor confianza para compartir el Evangelio tanto con judíos como con no judíos, sabiendo que desde el principio Dios tenía en mente el plan de enviar a su Hijo para ser salvador de todos y Señor de todo. Bueno, muchas gracias, Charlie. Ya oyeron también que ya nos llamaron de nuevo para ir a la última parte, que es con respecto a la justificación, un tema muy controversial que en Tiruay habla mucho. Así que muchas gracias a Jung por ser nuestro camarógrafo, y gracias, Charlie, gracias. Por tomar lugar en esta entrevista. Que lo bendiga.